will be upon you. Todo pecado estará sobre ti. And I will judge you. Y te voy a juzgar. Jesus took our sin. Él tomó nuestro pecado. Jesus took our sin. Él tomó nuestro pecado. And placed it upon himself. Y lo puso sobre él mismo. And he was now the sinner. Y él ahora fue el pecador. Jesus. Jesús. God Jesus. Dios Jesús. God the Father. Dios el Padre. Made the accusation. Hizo las acusaciones. Jesus the Son. Jesús el Hijo. He did the decision. Él tomó la decisión. To accept. De aceptar the accusation. La acusación. The Spirit of God, el Espíritu de Dios, which is very powerful, que es muy poderoso, was going to strike him. Lo iba a golpear. Because Jesus has said, porque Jesús dijo, no man can take away, no hombre puede, my life de mi vida, unless I lay it, hasta que yo la ponga. Amen. In other words, en otras palabras, it was the Holy Spirit, fue el Espíritu Santo, that was going to be dragged out of him, que se le iba a salir. And you need to understand, y necesitas entender, I know this is something theological, yo sé que esto es algo teológico, and many times we don't want to understand the y theological, y muchas veces no queremos entender lo teológico. Jesus, Jesús, was going to submit his divinity, sometió su divinidad, into the hands, a las manos, of an angry God, de Dios, un Dios enojado. When God saw sin upon his son, cuando Dios vio el pecado sobre su hijo, he had to turn his face, tuvo que voltear su cara. God cannot see sin. Dios no puede ver pecado. I don't care what other theology you yo no sé la teología que has aprendido. You know. No sé cuánto tú crees que sabes. God cannot. Dios no puede. And he cannot see sin and no puede ver o aceptar pecado. But he can see a sinner. Pero puede ver al pecador. Because of his son. Por su hijo. When Jesus is crying to the Father. Cuando Jesús le llora al Padre. He's saying, Father, él le dice, Padre, this life has been very comfortable. Esta vida ha sido muy confortable. This life is good. Esta vida es buena. I don't know how many guys know that this life is good. Yo no sé si ustedes saben. I know. I tried to slice my veins many times when I was a kid. Yo sé. Yo traté de cortar mis venas. That's why I wear long sleeves. Por eso es que me pongo mangas largas. Because I'd rather hide my wounds. Porque yo prefiero esconder mis heridas. But can I tell you this? Pero te digo algo. Now that I'm an old man. Ahora que soy un hombre viejo. I love life. Me gusta la vida, amo la vida. I learned to enjoy this life. Aprendí a disfrutar and de la vida. Sometimes the problem is, y a veces el problema es, we don't understand purpose, no entendemos el propósito, and we're willing to submit y to will. Estamos deseando someternos a la voluntad, our will, nuestra voluntad. And to understand Gethsemane, y para entender Getsemaní, I gotta take you to a couple places, tengo que llevarte a ciertos lugares, which I apologize, por los cuales te pido perdón, if I don't finish today, si no termino hoy, and that means I'm gonna finish it on Thursday, y significa que terminaré el jueves. Can I say this? ¿Puedo decir esto? When I'm here, cuando estoy aquí, I like to teach. Me gusta enseñar. Unless there's a teacher, a menos que haya un profesor, and was appointed to us, que ha sido invitado a nosotros, so that they can teach us, para que nos puedan enseñar. Take advantage of what I can give you. Toma ventaja de lo que te puedo dar. Now, if you're not a Christian, si no eres cristiano, you're just gonna sit here today, solamente te vas a sentar aquí hoy, you're gonna enjoy the service, vas a gozar del servicio, and probably enjoy the meal upstairs, tal vez disfrutes la comida arriba, and that's basically it. Y es básicamente eso. I will give you a plate of food. Te voy a dar un plato de comida. We have it for you. Lo tenemos para you're ti. You're welcome to take it. Eres bienvenido de tomarlo. We have a pantry. Tenemos la compra. And we'll give it to you. Y te la vamos a dar. I think there's still some clothes here. We'll give them creo to you. Creo que todavía queda algo de ropa. Te lo vamos a but dar. But I want to give you something. Pero te quiero dar algo. That's greater. Yes. Es mayor. God permits everything to happen. Dios permite que todo pase. And when we were cleaning downstairs outside, cuando estábamos limpiando afuera, there's a sidewalk right here. Hay una acera aquí. And I never noticed. Y nunca noté. And Pastor was with me, and a couple of people were with me. Alguna gente de aquí estaba conmigo, el pastor estaba conmigo. And we noticed. Y notamos. There's a fish there. Hay un pescado ahí. Embroiled, embregado. Esculpido. Wow. I'm sorry. I know, yo soy un bruto, perdónenme, esa palabra tan grande. Puesto. Put. En el suelo.
on the floor. Y mientras yo estoy mirando, while I'm seeing that, el Señor me recuerda, the Lord reminds me, somos pecadores de hombre. We are fish of men. We're fishermen of men. We're fishermen of men. We're fishermen of men. We are the fishermen somos pescadores de hombres. We are the fishermen of men. Y nunca me había dado cuenta de eso. And I never realized of that. Pastor Domingo me había dicho. Pastor Domingo has said. Reverendo me había dicho. The reverend he has said. Dios tiene una bendición. The Lord has a blessing. Contigo en este edificio. With you in this building. En esta comunidad. In this community. Por eso tengo que ser fuerte, ¿verdad? That's why I have to be strong. Porque si Dios lo tiene conmigo. Because if the Lord has it with me. Y no es contigo. And it is not with yo you. Yo tengo que saber. I have to know. Con qué estoy trabajando. Who I'm working with. Si es contigo. If it is with you. Ayúdanos. Help us. No dejen de ser muchachos solo aquí trabajando. Don't let Leo just himself work él no puede hacerlo todo. He can do everything. Esto es algo para enseñanza. This is a teaching. Ezequiel capítulo 28. Ezekiel chapter 28. Y creo que voy a estar un par de semanas aquí enseñando. And I think I'm going to be here a couple lo of siguiente. Weeks. The following. Ezequiel capítulo 28. Ezekiel 28. Vemos el poder detrás del trono. We see the power behind the throne. El trono satánico. The satanic throne. De un lugar llamado Tiros. From a place called Tiro. Tiro es un lugar. Tiro is a place. Donde Dios manda. That the Lord sent. Al hijo de hombre. The son of man. A Ezequiel a ministrar. Ezekiel to minister. Y declarar sobre aquella ciudad. And to declare upon that city. Ahora escucha por qué Dios hace. Listen why the Lord says that. Detrás del trono del príncipe de Tiro. Behind the throne of the king of Tyros. Está el diablo. The devil is. Está Satanás. Satan is. Escucha, escucha, escucha. Listen, listen, listen. Detrás de los tronos. Behind the thrones. Es el diablo. Satan is. Satanás. Satan. Tiene dominio. He has dominion. De tronos. Of thrones. Escucha esto. Listen to this. Detrás del trono de Tiro. Behind the throne of Tyros. Jehová el Padre. Jehová the Father. Hijo Espíritu Santo. Holy Spirit. No revelado todavía. No. Reveal yet. Elohim. Elohim. Declara lo siguiente. Declares the following. Vete hombre. Of this man. Vete hombre. Go man. Go man. Y ves afuera. And go out. Y declara ahí. And declare there. Contra el príncipe. Against the. De Tiro. Prince of Tyros. Cuando vayas allá. When you go there. Le vas a decirle. You're going to say. Que su tiempo ha sido medido. That his time has been measured. Y llegará su hora. And that his time is coming. La razón cual él manda el hombre. The reason that he sent the man. Es porque el hombre se hizo más bajo. Is because the man humbled himself. Le hizo más bajo. He made him lower. Que Dios. That God. Que los ángeles. That even the angels. Que cualquier cosa. That anything. Pero Dios ahora. But the Lord now. Le está diciendo. Is telling. A este hombre. To this man. Yo voy a ser una pajita. I'm going to be a little dust. En el ojo. In the eye. Del enemigo. Of the enemy. ¿Cuánto algún día que hay una pajita en el ojo? How many of you have something in your eye? Eso molesta, ¿verdad? That bothers a lot. No una eja. No, no a la eyelash. Una eja tú la puedes sacar. You can grab it and take y la sensitividad the de los nervios en of tus the ojos in your eyes te va a molestar it's going tiempo. To bother you for a while pero escucha lo que está pasando but listen what's happening pero una pajita but a little dust es tan pequeña it's so small que a veces ni la pueden ni sacar that sometimes you cannot even que lo único out. Que lo puede that sacar the only thing that could take it es out una lágrima is a tear Getsemaní Getsemaní es una lágrima is a tear tu dolor your pain tu prueba your trial es una lágrima is a tear para sacarte to take out una of you pajita a little dust y Dios cogió una pajita de la tierra a dust from the earth y la hizo hombre and made a man y de ese hombre sacó una mujer and from that man took a woman hizo un propósito he did a purpose y le dijo a ellos and he said to them ustedes you van a salir de usted una semilla there is a seed coming out of you que va ahora that now is a quebrantarle la cabeza al enemigo to smash the enemy's head Jesús Jesus es esa is that seed hallelujah
Pero ahora Jesús tiene un problema. But now Jesus has a problem. Antes que Dios before God te pueda bendecir bastante, can bless you enough, tú tienes que aprovechar, you have to take advantage lo que tú tienes, of what you have. You need to understand, necesitas entender, that your life, que tu vida, even though it might be out of whack, aunque sea un poquito loca, is still blessed. Todavía es bendecida. Doesn't matter where you've been, no importa dónde has estado, lo que has where hecho, been, con where qué has been. Estado, lo que ha pasado. This is a difficult life. Es una vida difícil. God begins to talk. Dios empieza a hablar. And he began to talk. Y él comienza a hablar. And began to say, "Son of man." Y dice, hijo de hombre. Say unto the prince of Tyrus. Dile al príncipe de. Thou said the Lord God. Así dice el Señor tu Dios. Verse 2, chapter 28, book of Ezekiel. Because thine heart is lifted up. Porque tu corazón ha sido levantado. See, we're going to find today. Vamos a encontrar hoy. The five. Las cinco. How can I call them? ¿Cómo las puedo llamar? The five ministries of the devil. Los cinco ministerios del diablo. That he deals in your heart. Que él los pone en tu corazón. You might be under them right now. Puedes estar bajo esos ministerios ahora mismo. And it's five things. Cinco cosas. Which your heart. Que tu corazón. Permits. Permite. An entrance to the enemy. La entrada al enemigo. And we don't understand. Y no entendemos. We don't understand. No entendemos. That Satan. Que Satanás. According to the word of God. De acuerdo a la palabra. Verse 13. De Dios, verso 13. Same chapter. Mismo capítulo. The Bible says. La Biblia dice. Thou hast been in Eden. En el Edén. Tuviste tú en el Edén. You were in Eden. Está hablando con Lucifer. He's talking to the devil. Está hablando con el diablo. He's talking to the devil. The garden of God. El jardín de Dios. A donde él se metió. Where he entered. Era la propiedad de Dios. It was God's property. Tú sabes que porque tú eres propiedad you de know, Dios. Just because you are God's property. No quiere decir que el diablo no se te metió. Doesn't mean that the devil is not in. Si usted escuchó el mensaje el domingo. If you heard the message in Sunday. Hoy debería estar aquí con hambre. Today you were supposed to be here hungry. Para oír el cumplido de este mensaje. To continue listening this message. Porque si tú entiendes bien, because if you could understand que well, cuando el enemigo se metió en el jardín, when the enemy went to the garden, era porque el jardín era because the Dios. Garden was God's property. Y en un ratito, and in a moment, si no hoy en este jueves, if not today on Thursday, yo quiero hablarte, I want to speak to you, de cinco posiciones, cinco áreas, five areas, donde Satanás, where Satan, se ha colado, has sneaked in, Satanás. Satan estaba en el Edén, was in Eden, en el Monte Santo, in the holy mountain. Él podía entrar, he could enter, desde la tierra, from earth, hacia el trono de Jehová, to the throne of Jehovah, con ninguna dificultad, with no difficulty. El enemigo, the enemy, cuando tú estás orando, when you are praying, él ve tu oración subiendo, he sees your prayer going up. La oración tuya, your prayer, es más lenta, is slower, que la rapidez, than the fast, the quickness del enemigo. Of the enemy. Y muchas veces, and many times, el enemigo la ve, the enemy sees it, tu petición, your petition, y él no puede parar tu oración, and he cannot stop it, pero él puede parar, but he can stop tu bendición, your blessing. Hay gente, there are people, que su bendición, that their blessing, que Dios le prometió, that the Lord already promised, es escogida en el cielo, is stuck on heaven. Y si tú buscas en el libro de Daniel, and if you go to the book of Daniel, vas a encontrar el príncipe, you are going to find the prince, ya no es príncipe, he's no more prince, ya es rey, now he's a king, él es rey de Persia, he's the king of Persia, pero es el príncipe de Persia, but he was the prince of Persia, le aparó la bendición de Daniel, the blessings to Daniel, wow. ¿Tú sabes cuántas veces, you know how many times, esa carta, that letter, esa relación entre tú y tu familia, relationship between ese your trabajo, family, esa decisión, tus blessing, hijos sometiéndose, se han amparado, there has been stopped por el rey de Persia, by the king of Persia.
Yo no me gusta llamarle príncipe. I don't like to call him prince. Porque él es rey. Because he's a king. Y aunque estoy faltando el respeto a la palabra, I'm being disrespectful, Lord, forgive me. I'm